Y muy buena mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Saliendo de la Rutina. Muchachos, vamos a empezar un nuevo juego llamado Genshin Impact. No sé si la pronunciación está bien, de verdad, discúlpenme. Pero vamos a comenzar con este juego que es como un estilo de RPG, Zelda, Pokémon. Es un mundo abierto, vamos a estar haciendo combates, subiendo de nivel y todo eso. Me lo recomendó un amigo llamado Cronos. No sé si su canal cuándo va a comenzar a hablar de este juego. Teníamos planeado justamente empezar a hablar sobre él porque... So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Okay. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Okay. ¿Comienza la acción de una vez? Debe ser la más poderosa de todas. Un cafecito, chicos. Selecciona un gemelo. Entre la chica y el chico, me gustan mucho los personajes femeninos, en realidad. Tienen a veces hasta algunas ventajitas. Me gusta mucho el estilo, las ropas son mejores diseñadas. Pero bueno, somos chicos, así que vamos a elegirlo a él. Escribe tu nombre. Como saben, siempre le pongo un nombre, que es el mío. Yo soy Andoni. Aunque podríamos ponerle Saliendo de la Rutina. Pero creo que ese es mi nombre y el canal es Saliendo de la Rutina, así que confirmar. Nadie se llama así, así que en teoría soy el único. ¡Lumina! ¡Lumina! ¡Ok! Se la llevó en datos. La metió un pendrive. ¡Devuélveme mi pendrive! ¿What? Wait, don't go. Okay. Give my sister back. What? Y así, and just más, like that, una divinidad se llevó a mi hermana. Sister. Lanzaron un conjuro sobre mí y perdí todo mi poder. Después de cruzar tantos mundos, quedamos atrapados aquí. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. Y habla como en tercera persona. We should head off. Let's get going. Me recuerda mucho a Zelda, ¿en serio? Okay. Utilizar el ratón para ajustar la distancia de la cámara. Creo que aquí ya nos vemos bien, chicos. A veces me va a dar un poco de lag. Está cargando todo el juego. Dice el botón derecho del ratón, presiona mayúscula izquierdo para evadir. Podemos... Ok, la movilidad está buena, ya va. Para saltar, sí, las movilidades son iguales. El tipo... Ah, es que el tipo creo que se cansa. Tiene como una barra de energía. Entre que se cansa. ¿Qué es esto? Para atacar. Uy, vaya, que me da lag, chicos. Está cargando el mapa, está cargando todo. Primera vez que nos lanzamos en combate. Próximamente esto se vería mejor si tuviera la capturadora, pero aún no tenemos el ordenador listo. Ok, agarré como algo de experiencia. Me imagino que estos son como el tutorial, el estilo del entrenamiento, para ir explicándome unos lagazos a veces. Pero es normal, chicos. Cuando esté cerca de un punto de teletransporte. No leí eso. Justamente si ustedes pudieron leerlo. Punto de teletransporte. Ok, selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presiona un punto de teletransporte, bla bla bla. Sí, pero yo no quiero teletransportarme, ¿no? ¿O sí? Sigue el minimapa hasta tu destino. Presiona M para abrir el mapa mundial. A ver. Tenemos un poquito de lag. Bueno,
Esto es como una isla y se ve así como si estuviéramos en el espacio, pero bueno, me imagino que tenemos que ir siguiendo todo esto. Yo me voy a guiar. Ok, una lagartija. ¡Mira una lagartija! ¿Podremos pegarle? Ok, yo perdiendo el juego de. Esa lagartija me está llevando para algún sitio. Aquí debe haber algo. Nada, simplemente persigue una lagartija por perseguirla. A ver, vamos a ir hasta allá porque justamente es la zona de. Nos está guiando, es la parte del tutorial, me imagino, para lo que es movilidad. Ok. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Vale, perfecto. Okay, let's take the route we planned. Sigamos la ruta We're tal como off la planeamos. to a statue of the seven. La estatua de los siete. Which of the seven are you looking for Ojo. exactly? Ok, qué genial. Misión completada, camino del errante. Experiencia oro, ahorita está fácil relativamente. Tú me vas a seguir en serio todo el tiempo, pero tú me ayudarás. Ahorita tuve un combate y no me ayudaste. Esto lo puedo. Tengo simplemente una espada. No sé si lanzarme para allá, no sé si debería, pero creo que. Ok, esas cosas que brillan, algo debe ser. Una fruta redonda y hermosa como la puesta del sol, abundante en todo Tebap. Debe ser la zona donde estamos. Ok, qué genial. Según chicos, este juego se puede jugar también en móvil. No sé si es que está acoplado que pueda jugar las mismas misiones o se cargará diferente. O si en móvil, eso lo veremos luego. Porque habrá episodios en los cuales me lanzaré en el móvil, pues. Cuando de repente no tenga tiempo para grabar así en el ordenador, ponerme a estar editando mucho, si no logramos el móvil, vamos a o voy avanzando episodios o algún directito. Vamos viendo a ver. Vista de pájaro. Presiona B para navegar. Menta. Ok, aquí hay un montón de cosas que se pueden ir agarrando. Creo que era para la derecha. Pero ahí. Vale. Como si me hubiera acercado. Me encanta el paisaje. En serio. Está muy genial. Sí, es la estatua de los There are a siete. few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Esta chica algo tiene que representar aquí. El forastero que atrapó el viento. Activado. Protocolo 1, As we acto all 1. know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ok, qué genial. Esto no lo podía agarrar. No, era las de menta, era las de menta. Las cosas que brillen son cosas que se pueden agarrar. Ya me di cuenta. Creo que ustedes se habrán dado cuenta. Ay, mira, yo quiero ese gotito. ¿Le puedo pegar? ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Carne cruda! Ok, podemos. O sea, me imagino que es parte del juego. No somos malos. Espero no ser el malo. Maté el coso ese. No, yo lo quería de mascota. Yo no lo quería matar. ¡Mira un pez y lagarto! ¡Toma! Creo que le pegué. Creo que le pegué. Casi me caigo. Creo que le pegué. No, no le pegué porque me hubiera dado carne. En teoría me hubiera dado carne. Flor dulce. A ver, estoy viendo si hay más cosas que brillen. Cositas que brillen. Que me puedan dar cosas. Ven acá, hijo de tu madre. A ti te. Desapareció. Se me escapó, pero. Los lagartos sí me dan igual, pero la otra cosita era muy linda. Puedes cruzar nadando, vale, perfecto. Vamos a ver si por aquí hay algo más, chicos. Como hay arbolitos y cosas, de repente haya. Puedo cruzar nadando, pero juro, tengo que nadar. Y si en vez de nadar, cruzo caminando por alrededor, no sé, digo yo. Margarita voladora, yo no sé, yo estoy agarrando todo lo que se me aparece, chicos. Podemos nadar, sí. Yo creo, pero pasa que creo que es parte de la misión. Qué lento nada. Al menos que lo ponga a nadar rápido. Este es como es objetivos así. Este es el punto, vale, teletransporte. Creo.
chico le gusta tocar las cosas y a ver si eso nos empieza a disparar. O invoco ahí un demonio todo peligroso. What? Ah, se me metió algo. Lago estelar, perfecto. Me imagino que tengo que darle algo, ¿no? No, no sé. Recompensa de rango de aventura. ¿No tengo que ir para algún lado? Oh, did you just feel the elements of the world? Sí, sí. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. Anemo, no sé quién es Anemo. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Esto no es nada. Tal vez se deba a qué? Uh-huh. It's because you're not from this world to begin with. No. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Vale. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Vale, perfecto. ¿Y ahora? ¡Oh, chicos! Comienza el combate. Esta cosa... Creo que resumbé un combito. Y va, otra vez. Haz clic para habilidad elemental. ¡Ah, es que tengo que lanzar una habilidad elemental! No había leído, simplemente me puse a dar madrazo. Oh, para cargar habilidad. Creo que no le pegué. Creo que fallé. ¿Y cómo sé la energía que tengo? Ah, tengo que esperar, a ver. ¡Oh! Poderoso. Q para lanzar habilidad definitiva. Okay. Tenemos muchos poderes, ya veo. En la E lanzo esto, en la Q una habilidad definitiva. Me imagino que será cuando haya que enfrentarnos, pero así a lo bello. Un combate fuerte. Por aquí vi cositas que brillaban. Por allá. Denme un segundo, chicos. Yo soy un poquito como que explorador. Mantén presionado al... Sí, sí, sí. Esos son los botones. Siempre son estas cosas. Por allá hay un bicho de estos que... Ok. Estoy viendo muchas cosas que brillan. Carne, carne, carne. Lo siento, chiquito. ¡Oh! ¿En serio qué era eso? Hay algo enorme volando a los cielos. Pedazo de hierro. No sé qué estoy agarrando, pero creo que me va a venir muy bien estar agarrando todas las cosas. Estos que salen así son enemigos, pero creo que no son tan fuertes como para ocasionarme algún tipo de problema. ¡Oh! Dale para allá. No sé qué estoy agarrando, estoy combatiendo. En sí el juego es un... Ok, un cofre, esto es algo bueno. Cofre común. Estoy agarrando un montón de cosas, ni las estoy leyendo, simplemente las estoy agarrando. Este es como estilo minar. Creo que estoy minando. Pedazo de hierro, sí. Creo que esto me va a venir muy bien para... Me imagino que iremos a algún pueblo. ¡Hijo de su madre! Ya va. Venga acá, joven. Vamos a cargar energía. ¡Toma! Venga acá. Toma. No sé cómo se carga la energía aquí, pero... Estamos agarrando... ¿Esto qué es? Esto pensaba que podía... Ok, esas criaturas se ven potentes. Creo que le pego, sí. Exacto. Para que salgan. Yo estoy subiendo de niveles aquí. Yo no me estoy guiando mucho por la chica esa. Creo que debería de guiarme. Windblade. No, ah, en teoría debería cazar. Ok, esas cosas seguro me dan mucha comida. Pero a ver, no, desapareció el jabalí. Yo lo quería para agarrar comida. Me imagino que la carne es para curarnos, recuperar vida. O no sé si es que el personaje después le da hambre. Ni idea. Desaparecieron los jabalí. Aquí creo que vi que había una opción como estilo flechas, arcos. O sea que la cosa estaba muy buena. Esto era lo de menta. Vale, perfecto. Yo estoy agarrando muchas cosas. No sé si eso me va a traer problemas de carga, de movimiento.
hay juegos en los cuales cargar muchas cosas te limita. A veces me da unos bajones de FPS, pero... Esa... ¡Pegue el lagarto! A ti te voy a agarrar. ¿Lo agarré? ¿Me dio algo? No, simplemente creo que lo maté. ¡Qué malo! Yo pensaba que era que el pez lagarto me iba a dar, no sé, piel de lagarto y alguna cosa así buenísima. Tenemos que seguir avanzando, chicos. Creo que me estoy perdiendo mucho de la misión. Quiero ese jabalí, será mío, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¿Carne, no? ¡Jojo! Mucha carne cruda. Estoy agarrando un montón de cosas. ¿Los árboles los puedo romper? No, creo que no puedo romper los árboles. Estoy agarrando setas. Me imagino que cuando me toque ahorita la misión... No sé, que este tipo se cansa de la nada. Vamos a ver si llegamos. ¡No! ¡Oh! Me metió mi golpe por andar de tonto. En la caja, jabalí. ¡No, no, no te escape! Se escapó. Se me ha escapado. ¡Mira! ¡Podemos subir! ¡Oh! ¡Eso está genial! No sabía que podía subir. Ok, yo va. Creo que me estoy yendo por donde no es. O sea, tenemos que en teoría ir para allá, sí. Pero me estoy yendo por todos lados menos por donde debería. Hay unas cosas que brillan. Todo lo que brille en teoría es agarrable. Como esta. No brilla, pero igual la puedes agarrar. Qué mal juego de palabras, chicos. Disculpen mis malos chistes. Ok, veo cofres. Los cofres siempre son buenos, siempre son buenos. Las cositas, bueno, en algunos juegos. Hay juegos en los cuales los cofres son para trolearte. Menta, bla, bla, bla. Creo que me tengo que guiar por lo del mapa. No sé si aquí habrá enemigos. Nivel 2, sí. Creo que ya. Vamos a ver. Ok, me metí en problemas, chicos. Me metí en problemas. Ok, me metí en problemas. Le metí su golpe. Vamos, vamos. No sé cómo es para la defensa. Si me toca defenderme, me van a partir la madre. Porque no sé bien si lo estoy haciendo bien. Me da unos lagazos a veces. Ok. Tenemos un nuevo cofre. Consejo del errante. No sé qué es eso. Manzana, manzana. ¿Esto lo puedo romper? No, no me da nada. En teoría... Me encanta este juego, está muy genial. A ver, ¿qué brilla por ahí? ¿Esta cosa qué es? Esto es para subir niveles, creo. Oro, experiencia, no sé. Oye, está más duro que los otros. Toma, hijo de tu madre. Creo que un golpe más y derrotado. Estoy agarrando muchas frutas, pero no sé si puedo agarrarla. Creo que nadie debe haber usado esa habilidad. O sea, fue como que un poquito exagerado. Vamos a ver, me marca la I. ¿Pero la I qué es? ¿Cómo abro el inventario? ¿N? No, N es para hacer ataque. En teoría, si por allá estaban estos, los enemigos, nos tenemos que ir por aquí. Yo estoy guiándome por el mapa. No sé, nos desviamos mucho y ahora creo que... No sé si estoy siguiendo lo del tutorial o me lo estoy pasando. O me excedí. No sé por dónde ando. Bien. Look at that. Oh, lo que vimos antes. El cosote ese gigante. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Okay, creo que lo alborotamos. Who's there? Tiene 6 alas. Era 2. ¿What? Se fue. That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. La suerte es que no me lo arrancaste. Por suerte el dragón no nos vio. Vamos a ser odiosos. Paimon thought we were gonna get eaten. Ella habla en tercera persona. Definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. No sabía que había dragones en este mundo. ¿Es normal que la gente pueda hablar con dragones? Of course not.
Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. ¿Por qué si vemos algo así? Acabamos de ver un dragón. Paimon doesn't have a good feeling about this. Vimos a un dragón que casi nos quería matar, no sé, nos atacó, no sé qué hizo. Y vamos a ir justamente donde estaba él y hay una cosa roja. Cristal carmesí. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, guardarla, we've got it. Now let's peligrosa. Get out of here. Okay. Uy, 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 la. Continúo avanzando hacia Mondstadt. No sé dónde es que estoy yendo, pero... a ver, chiquitos. Ajá. Como es parte de las misiones, chicos, yo me imagino que estas cosas más adelante nos va a servir para Luceta. Pensaba que era menta. Se parece a las mentas, las que agarré antes. Me imagino que estas son cosas para ir vendiendo, ir... ¿Esto qué es? Zeta, más zetas. Lo que no sé es cómo... Manzana. ¡Oh, enemigo! Mojado. Creo que se llama mojado. Un golpecito de altura y listo. Un torbellino. Horacio. Lo bueno es que nos están dando monedas. En el mapa creo que nos estamos desviando un poquito. ¿Esto qué es? Me llama mucho la atención, en serio. Las cosas que brilla. ¡Ay! Pude haber agarrado a la rana y lo que hice fue romper. ¡Ah! No tengo que matarlas. Tengo que agarrarla. Mojado. ¿Por qué estoy mojado? ¿Eso afectará? Seguramente cuando haya fuego... Ok, ¿puedo subirme a los árboles? Móntate. Me encanta cómo escala. Soy un mono. Soy un monito. Ya, ya, listo. Creo que eso podría servir para escapar a algunos enemigos de... Sobre todo, por ejemplo, esas pelotas. No creo que puedan escalar los árboles. No sé, digo yo. Estamos en un mundo mágico donde hay de todo, así que todo es posible. Un cofre allá arriba. Me llama la atención. Ahorita todo fácil. ¿Qué es esto? Lanza el principiante. Ok. Yo no sé cómo agarro las cosas, pero cómo después las... Un arma tan recta como bla bla bla, cristales no sé qué, no me dejaron ni leerlo. Me imagino que en algún momento nos dirán cómo poder usar. Ahorita yo creo que vamos a usar puro espada por las habilidades. Hey you, stop right there. Ay, qué lindo. Pero ¿por qué me paras? May the animo god protect you, stranger. Gracias. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're Soy not Yosu. Looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Ay. Doesn't sound like a local name to me. No, no soy de por aquí. And chiquita. This mascot. What's the deal with it? Es mi amiga. Es mi comida de emergencia. Es mi comida. Okay. Hey, that's even worse than being a mascot. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, ¿cierto? Look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, perfecto. Aren't you out here for some other reason? No. I am, Parece but not no. to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. ¿Por qué tan desconfiada? Eso no es forma de hablarle a tus invitados, eso oh, es verdad. I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. ¿Me vas a decir que me vas a proteger y me vas a tratar de esa manera? I give you my apologies. Strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Ok, esta chica tiene muy mal carácter. Nuevo personaje obtenido, Amber. Siempre llena de vida, bla bla bla, sí. Como arquera, Amber es perfecta de derribar enemigos a distancia. Presiona tecla 2 para utilizarla. Ah, ya nos puede acompañar, pero... Presiona R para entrar o salir en el modo de puntería. Toma. Presiona R de nuevo para salir en modo de puntería. Oh, so, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt?
he got separated from his sister during a really, really long journey. Espada plateada. Estamos teniendo muchas armas buenas. Buddy, helping him to find his sister. Estoy ayudando a buscar a su hermana. Looking for your family? Creo que seguimos avanzando. Vamos a ir con la chica. Let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. El menú de personaje. Ok, tenemos personaje, artefacto. Revisar las armas equipadas del personaje. Vale. Cambiar arma del personaje. Tenemos una simple espada. Ok, nivel 1. La que tenemos, selección del arma. Deseas cambiar. Cambiar. Tenemos una mejor espada. Estrellas no sé qué. Fortalecer tampoco. ¿Y cómo lo doy para atrás? Ok, artefactos. ¿Esto me da como una opción? ¿Qué es esto? Reloj de bolsillo del aventurero. Defensa 3.9%. Es fácil perder la noción del tiempo cuando te aventuras donde el sol no brilla, ya sea en las profundidades del abismo o en las ruinas de una ciudad perdida. Equipar. Creo que me va a venir bien. Info. Un viajero de otro mundo a quien arrebataron a su único familiar y que se vio obligado a embarcarse en un viaje en busca de los siete. Los siete. Historia. Historia del personaje. Un niño y una niña se pararon en medio del tumulto bajo un cielo desconocido. Y chicos, no me pondré a leer todo esto porque si no se nos va. Se los dejo aquí, pueden pausar el video, lo van leyendo, yo lo voy a leer, pero más calmado pues. Es porque entre la luz de la cámara y todo esto, tengo una luz, una lámpara en todo el frente brillando y no es fácil leer. Y para leerlo con calma. Creo que con esto le das tiempo, los pueden parar el video en las partes donde quieran ir leyendo. Vamos a ver, tenemos a la chica, no sé qué personaje me va a ayudar. It's simple. Es verdad. You'll understand in a bit. En un momento lo verán. Sí, chicos, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí. No sé cómo hacer para guardar. ¿Le damos a guardar alguna opción? ¿O simplemente salir del juego? Me imagino. Fecha de nacimiento. Esto lo voy a modificar más ahorita. Deme un segundo, chicos. Me imagino que es para que si hayas. Ok, tiene una muñeca que es como ella. ¡Qué bello! Me imagino que es como que el juego también tendrá escenas fuertes y eso, y quiere ver que si soy mayor de edad y todo eso. Y por eso me pide lo de la edad. Espero que les haya gustado, muchachos. El juego se ve muy genial. Voy a ver si lo voy a estar haciendo con la cámara o solamente hago el intro con la cámara. Hey, y después la quito. Y solamente on, para que puedan apreciar el juego. O sea, para que mi cámara no fastidie ninguna escena ni tape nada importante. Pero bueno, ahí veré qué puedo hacer. Espero que les haya gustado, chicos. Si quieren más episodios como esto o me dan recomendaciones si quieren jugar, comenten, que la parte de comentar está para eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio. Hasta luego, bye bye.